Sí, el día viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de mayo estuvimos participando de lo que fue, bueno, la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires y el encuentro que CONAVI hace anualmente, en donde les da a todas las bibliotecas populares del país un subsidio especial para poder participar y, bueno, poder así adquirir material nuevo dentro de lo que es en la feria. Así que bueno, trajimos un poquito de todo, alrededor de 180 títulos nuevos. Cuando decimos un poquito de todo, o sea, nos referimos a lo que es, bueno, novelas románticas, de suspenso, libros de autoayuda, literatura argentina, clásico, política, ¿qué más? Bueno, filosofía, títulos que, bueno, títulos que van pidiendo durante el año la gente y en la biblioteca no están. Y bueno, las novedades que también uno se van enterando, porque bueno, a veces las mismas editoriales nos mandan los catálogos para ver sus novedades y ahí, bueno, vamos sacando las novedades últimas en cuanto a lo que son los libros que van saliendo. Y bueno, en cuanto a lo que es la literatura infanto-juvenil, sí, este año es como que trajimos mucho para adolescentes, porque bueno, era algo que nos estaba faltando. Durante el año muchos adolescentes se acercaron a nuestra biblioteca pidiéndonos sagas, estas famosas sagas que Claro, van saliendo y que se pusieron muy de y que moda se ahora pusieron muy de también. moda porque bueno, es como que sale en el libro y capaz que durante ese año también sale la película. Claro. Y bueno, y por supuesto que es como que antes quieren leer el libro porque el libro siempre es mucho más completo que lo que va a ser la película. Así que bueno, es como que este año trajimos algo, digamos, para lo que es la biblioteca y literatura infantil, pero trajimos mucho más para lo que es adolescente. Bueno, en cuanto a saga, la saga de Divergente, la de Blue Jean, la de Maze Runner, la de Aster y otras tantas que ahora te digo, es como que estamos todavía, tenemos en caja y estamos sacando. Así que bueno, todos estos libros, ya te vuelvo a decir, más de 180 títulos. Si digamos hacemos un cálculo que nosotros como Biblioteca Popular comprábamos a un 50%, estamos hablando de casi 33 mil pesos que la Claro. biblioteca, digamos, obviamente con el subsidio especial que CONAVI nos dio y con algo que nos dio también la comisión directiva de la biblioteca. Así que bueno, acá está todo este material nuevo, Lisi. Les recuerdo que para esta semana todavía no van a Claro, estar hay que porque, ficharlo, se tiene claro, que o sea, una vez que ingresar. ingresa hay que sellarlo, clasificarlo, catalogarlo, etiquetarlo y se lleva su tiempo porque, bueno, somos dos las que estamos, digamos, al frente de la biblioteca, pero bueno, también estamos con los que atención al público, los chicos a la tarde que vienen a hacer sus tareas. Pero bueno, tengan paciencia. Que ni bien podamos ya van a estar. Claro. Y por supuesto, Lizy, que todo este listado después también va a estar en lo que es la página de la biblioteca en internet y en el Facebook, Claro, para para que la aquella gente lo gente, pueda ver. digamos, que quiera, bueno, ver qué es lo que compramos, hacernos alguna reserva, porque bueno, hay títulos que a veces dan trabajo conseguirlo, pero Claro, bueno, ¿cuáles se. son, por ejemplo, los que la gente más estaba esperando, que justamente aguardaban a que ustedes vayan a la Feria del Libro, bueno, para poder Y tener en ahora es cuenta? como la continuación de la trilogía de Florencia Bonelli. Claro. Habíamos comprado Yassi en el mes de noviembre y nos estaba faltando Alma Negra, que es la segunda. Falta la tercera que todavía no está publicada, pero bueno, es como que bueno, dentro de unos meses, en septiembre, yo creo que ya va a estar, digamos. Entonces era un libro que la gente estaba esperando muchísimo. Y después, bueno, todos los títulos que traemos son de autores que la gente ya conoce, que la gente nos pide porque les gusta la forma de escribir. Y bueno, hay otros autores nuevos, que es bueno, para que se vayan conociendo y que bueno, y que da gusto también que sean leídos. Claro. Karina, ¿y se pudo comprar la cantidad de libros más o menos que ustedes tenían estimada? Porque, bueno, obviamente siempre hay incrementos, más cuando hablamos a veces de libros que están de moda o de autores que por ahí también están de moda. Si bien las bibliotecas compran un 50%, bueno, a veces son títulos un poco más costosos. ¿Se pudo llegar a la cifra que ustedes estimaban traer de libros? Sí, o sea, en cuanto a novedades, creo que trajimos todo. Otro de los libros, por ejemplo, el último de Wilbur Smith, que bueno, con Ceci casi nos morimos porque salía alrededor de 400 pesos, o sea, 380 pesos, para que tengan idea
del costo que tienen los libros en este momento. Pero bueno, sí, trajimos casi todo. Y lo poco que nos fue, que nos quedó, digamos, porque bueno, no nos alcanzó el dinero o porque se habían terminado y no reponían a veces las editoriales, bueno, los vamos a ir tratando de ir comprando como hacemos todos los años. Durante estos meses, bueno, cada dos meses, tres, es como que se van comprando esos títulos que no alcanzamos a comprar allá. Claro. ¿En qué precio oscilan los libros? ¿400 son los más costosos? Sí, porque, o sea, de 380, 400, de ahí, digamos, pero, o sea, no hay nada en 100 pesos, digamos. Claro, o sea, de 380 comienzan, digamos, y más. Sí, sí, o 250, o sea, sí es tan caro. Pero bueno, por eso uno, digamos, aprovecha hacer esta compra, que es la compra más grande que la biblioteca hace en el año, dentro de lo que es el marco de la feria y de este convenio que Conavi tiene con la Cámara del Libro y bueno, y así con las editoriales. Bien. Bueno, Cari, entonces les damos unos días para que los puedan ingresar. Sí, por favor, que no se enojen con nosotras, que nos entiendan, pero bueno, es como todos los años. Seguro. Llegan los libros y a los 10 días aproximadamente van a estar, bueno, ya para que se los lleven y puedan, digamos, leerlos tranquilos en su casa.